En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Bienvenidos a su resumen semanal, donde les estaremos dando a conocer las notas que fueron más resaltantes durante esta semana. Así que de esta manera comenzamos, y es que todo un éxito resultó la entrega de firma y de toda la documentación requerida por la UNESCO para declarar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Todo un éxito resultó la entrega de firma y toda la documentación requerida por la UNESCO para declarar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a los Locos del Morumbí. Con un desfile por la capital de la República, se dio inicio al quinto encuentro de celebrantes de los Santos Inocentes en Venezuela. Tanto los Locos de Morumbí como los Locos de la Vela estuvieron presentes en dicho encuentro cultural y presentaron sus recaudos para una futura declaración como un patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. La alcaldesa de Caracas, almirante Carmen Meléndez, fue la encargada de brindar todo el apoyo a las delegaciones presentes. Asimismo, Numa García y Agni Gómez agradecieron a todas las personas e instituciones que hicieron posible la participación de los Locos de Morumbí en tan importante encuentro cultural. En la semana aniversaria de la ciudad de Coro se realizó la inauguración de la mega exposición Creadores de Falcón. En la semana aniversaria de la ciudad de Coro se realizó la inauguración de la mega exposición Creadores de Falcón. Esta actividad apunta a ser una muestra amplia de las potencialidades y la calidad plástica de los pintores y pinturas, escultores y talladores, artesanos y artesanas y algunos luchers que nos acompañan, refirió Inticlar, Autoridad de Cultura. La muestra expositiva estará abierta hasta finales de septiembre y se presentará un programa de actividades en torno a la plástica falconiana, a los distintos temas de debate sobre economía cultural. Agradecemos a María Blanca Camel, Edgar Flores y Alexander Torres por el montaje y la cucaduría de la muestra, así como agradecer al alcalde Henry Hernández y la compañera directora de Cultura y Turismo, Franji Campos. También agradecer el acompañamiento del presidente del CLEF, Ulises Dahl, y la diputada Miglenis Rivero. En horas de la madrugada de este sábado, una lancha con 8 personas fue detectada por los radares de la Guardia Costera de Aruba intentando ingresar a la isla. En horas de la madrugada de este sábado, una lancha con 8 personas fue detectada por los radares de la Guardia Costera de Aruba intentando ingresar a la isla. La embarcación de nombre Nuestra Primera Vez fue detectada en la zona de Baby Beach, lugar en donde autoridades de Aruba realizaron un operativo vía aérea para determinar si otros ocupantes habían saltado de la misma. Se conoció que las personas que fueron detenidas son 8 hombres, todos de nacionalidad venezolana. Trascendió que ocupantes de la embarcación serían puestos a la orden organismo de migración para su deportación a Venezuela, mientras que al capitán de la lancha le sería abierto un proceso judicial por tráfico de personas. De esta manera hacemos la primera pausa en su resumen semanal. Quédense allí que al regreso continuamos con más información.
En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Como Changay no hay. El mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Changay disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Changay, ubicado en la Avenida Jacinto Lara y Changay en el Centro Comercial Las Virtudes. Abierto todos los días de 7:30 de la mañana y hasta las 8:30 de la noche. Changay, algo más que una pizzería, y es el legado del Chino Lai. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, distribuidora Besada. Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia, trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Amigos, estamos de vuelta con más información en su resumen semanal, y es que vecinos de las conjuntas destacan efectividad de BenAd. En respuesta oportuna a una denuncia interpuesta en la plataforma BenApp, 16 familias que residen en la manzana R del urbanismo Las Adjuntas cuentan con un nuevo transformador de 25 kVA como solución al problema de servicio eléctrico que les venía afectando. La LIRDE de calle y vocera comunal del sector, Marbelis Díaz, afirmó que denunciaron la problemática del transformador en la aplicación BenApp, y de inmediato obtuvieron respuesta de parte del gobierno nacional, liderado por el presidente Nicolás Maduro, el estatal con el gobernador Víctor Clark y el municipal del alcalde bolivariano Abel Petit, para dar respuesta a la comunidad. De esta manera queda demostrada la efectividad de la primera red social venezolana BenAd, cuyo objetivo es tramitar denuncia de los problemas cotidianos en las comunidades, como fallan los servicios públicos, para que los entes de gobierno puedan actuar oportunamente y direccionar las acciones en favor de los afectados. El terminal de pasajeros de Punto Fijo se encuentra preparado para la temporada vacacional. La gestión municipal del alcalde bolivariano en Carirubana, Abel Petit, se ha enfocado en la recuperación y remozamiento del terminal de pasajeros Ali Primera de Punto Fijo, para ofrecer diversidad de servicios, confort y facilidades para los usuarios y viajeros de la temporada vacacional de agosto. Al respecto, el presidente de Carirubana EPS Terminal de Pasajeros, Carlos García, informó que gracias al apoyo del presidente de la República, Nicolás Maduro, del gobernador Víctor Clark y la gestión del alcalde Abel Petit, el terminal terrestre de Punto Fijo muestra un nuevo rostro. Las salas de baños han sido recuperadas, así como la sala de espera, donde se colocaron nuevas butacas.
En los próximos días reabrirá la panadería, próximamente una farmacia y por iniciativa del alcalde Abel Petit se contará en pocos días con postes inteligentes con acceso gratuito a internet, cargador de teléfonos e iluminación con energía solar. La alcaldía del municipio Carirubana entregó rehabilitación del Centro de Educación Integral Andrés Eloy Blanco. Durante la jornada social de cierre de los abordajes en la comuna Simón Bolívar Paraguaná, el alcalde bolivariano de Carirubana, junto a la jefa del Gabinete Social Caterine de Petit, entregaron la planta física rehabilitada del Centro de Educación Integral Andrés Eloy Blanco. Con la refacción de este plantel, se benefician 150 niños de los sectores industrial Andrés Eloy Bolívar y casco central de punto fijo que cursen estudios en esta institución. Durante el acto entregaron colchonetas, juegos didácticos y kits de material de oficina a directivos de otros 10 planteles ubicados en el área de influencia de la comuna Simón Bolívar, Paraguaná. De esta manera hacemos otra pausa en su resumen semanal. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como @falconiatd para más información. Ya venimos. En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos, compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad Te Regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás $5 que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad. Confort.
distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Televidentes, y continuamos con más información en su resumen semanal, y es que los pastores Orlando y Almari de Briceño extienden una vez más la invitación al concierto de Montesanto en su tour de Ramón el Perfume a celebrarse este 2 de septiembre en las instalaciones del estadio Eduardo Tata Amaya. Queremos invitar a este concierto de la agrupación Montesantos el día 2 de septiembre en el estadio Eduardo Tata Amaya. Será un tiempo especial donde vamos a disfrutar de canciones y vamos a cantar, vamos a estar allí de canciones como La Tsunamita, Derramo el Perfume, Tengo Fe y muchísimas más. Y queremos que todo el pueblo falconiano no se pierda este gran evento 2 de septiembre. Bien, estamos haciendo una convocatoria, qué buena pregunta, estamos haciendo una convocatoria para todos los adoradores de la ciudad. Queremos hacer algo espontáneo, algo bien sencillo pero de calidad. Gente con lo que es la caja de percusiones, guitarras acústicas, debajo de la tarima. Estamos haciendo una convocatoria a la mayor cantidad de adoradores, de músicos, por cuestiones de tiempo o porque como viene gente de afuera de la ciudad, como Yaracal o Urumaco, Dabajuro, vamos a tener nosotros como banda y luego viene Montesanto. Antes de eso, vamos a tener la convocatoria de adoradores a lo que le hemos denominado Altar Sin Mezcla. Todos los adoradores, toda la gente que pueda escuchar o ver este video, lógicamente hacemos una invitación a todos los adoradores para que participe a lo que se llama Altar Sin Mezcla. Corpoelet atiende y repara fallas en varias zonas del estado. Para fortalecer el servicio eléctrico en el estado Falcón, los operadores de la gerencia de distribución ejecutaron la corrección de puntos a equipos de potencias asociados a la unidad móvil de 115.13.8 kV de la estructura eléctrica de Abajuro, la cual abastece a la comunidad Barino, Borojo, Capatarina y la represa al occidente del estado. Las labores preventivas abarcaron al transformador número 4 de la subestación eléctrica Punto Fijo 4, donde se realizaron maniobras de adecuación de equipos asociados a las parroquias Norte y Punta Cardón a fin de optimizar el suministro de energía. El certificado de antecedentes penales deja de ser gratuito en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro impone un nuevo desafío a los venezolanos, en particular a los que decidieron irse del país en busca de mejores oportunidades o están pensando en emigrar, y es que tras la publicación de la nueva ley de registro de antecedentes penales de la Gaceta Oficial, los venezolanos ahora deberán pagar por tramitar el certificado de registro de antecedentes penales ante el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, reseña El Pitazo. Es decir, el documento requerido para solicitar visas o trabajar en otro país, ya que se suele pedir en el exterior para verificar si el venezolano ha tenido o no problemas con la justicia, deja de ser gratuito en Venezuela. Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6712 de fecha 20 de julio de 2022, la nueva ley de registro de antecedentes penales establece que los interesados en obtener el certificado de antecedentes penales deberán cancelar una tasa que oscilará entre 10 a 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, de acuerdo a la tasa publicada en el Banco Central de Venezuela. De esta manera hacemos otra pausa en su resumen semanal. Quédense allí que al regreso continuamos con más información. En transmisión, Falconía.
forma de ver televisión llegó a los hogares de toda Venezuela. FTA, la nueva señal libre en el aire, te conecta con una novedosa tecnología llena de oportunidades. Con 28 canales nacionales e internacionales, 11 canales de radio y 5 canales para aplicaciones móviles, tu FTA recibe señales vía satélite. Podrás tener en casa tu kit de antena, deco y control remoto para disfrutar de tus programas favoritos. Visita www.ftavenezuela.com.ve. FTA, la nueva manera de ver televisión. Conatel, trabajamos para el pueblo. En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Como Changay no hay. El mejor sitio de la ciudad para comer a gusto con su familia e invitados. Exquisita comida y a los mejores precios. En el Centro Comercial Changay disponemos de locales comerciales con todos los servicios para su empresa o negocio. Venga al Centro Comercial Changay, ubicado en la avenida Jacinto Lara y Changay en el Centro Comercial Las Virtudes. Abierto todos los días de 7:30 de la mañana y hasta las 8:30 de la noche. Changay, algo más que una pizzería, y es el legado del Chino Lai. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos, compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad Te Regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás $5 que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio, esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. Twilio's Pizzas.
Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores en pizzas. Y ahora con nuestro menú más amplio, tenemos para ti pollo asado, pollo a la broster, hamburguesa, perros caliente y muchísimos más sabores para degustar. Estamos ubicados en la calle Comercio de Caja de Agua, Antiguo Paso Largo. Tenemos servicio delivery para tu comodidad y una excelente atención. Julio's Pizzas y más. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, la puerta y bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, distribuidora Besada. Besada 2, bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Desde siempre la música venezolana ha sido parte de la identidad del pueblo. Esas voces memorables, esas canciones que son leyenda. Una parte de nuestra vida que es tradición y es historia. Escuchar la música venezolana es conectarse con lo más profundo de las raíces de esta patria hermosa. Música de Venezuela. La conozco porque la quiero. Conapel, trabajamos para el pueblo. En transmisión, Falconía. Y estamos de regreso en su resumen semanal transmitido por acá por Falconía Televisión. Más de 50 pacientes renales que acuden a la unidad de diálisis doctora Magaly Romero siguen preocupados por los recurrentes problemas que se presentan a la hora de recibir sus tratamientos. Más de 50 pacientes renales que acuden a la unidad de diálisis doctora Magaly Romero ubicada en el Hospital Calle Sierra de Punto Fijo siguen preocupados por los recurrentes problemas que se presentan a la hora de recibir sus tratamientos. Esta semana la diálisis se ha suministrado a medias por los bajos niveles de agua potable que registran los tanques de almacenamiento del centro asistencial, según señalaron allegados a los afectados. Cabe recordar que desde hace un mes se presentan inconvenientes con los equipos para la diálisis, pues solo se encuentran operativos 8 para atender a los 53 pacientes inscritos en esta unidad, lo que conllevó a disminuir a 2 las horas de tratamiento, tal como lo refirieron Edgar Suárez y Yamelis Petit. Avanzan las labores en el gimnasio de la Universidad del Zulia. Cumpliendo con el compromiso de la recuperación del gimnasio Dr. Régulo Pachano Áñez de la Universidad del Zulia, núcleo Punto Fijo, desde el Instituto Municipal de Deporte del municipio Carirubana, bajo supervisión del alcalde bolivariano Abel Petir, se realizan las inspecciones correspondientes que permitirá la activación del Instituto Deportivo Municipal. Así lo señaló el profesor Frank Weffer, presidente del IMDC, en compañía del director técnico Darío Molina, Jesús Oropesa, coordinador de Relaciones Institucionales, Yadimar Estrada, planificadora institucional, entre otros, quienes se apersonaron a las instalaciones deportivas para supervisar el estado de la infraestructura, la distribución de los espacios, así como las acciones correspondientes que se aplicarán para su próximo funcionamiento. Superadas expectativas en el censo de emprendedores de Carirubana.
Con el registro de más de 100 innovadores, inició este martes 2 de agosto el Censo de Emprendedores de Carirubana, convocado por la Dirección de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Carirubana a través de la Oficina de PYME y Cooperativas. La directora de Desarrollo Económico, Rosmary Figueroa, expresó que superaron las expectativas en cuanto a la participación de emprendedores en el primer día de censo, ya que tenían previsto que acudieran entre 60 y 70 innovadores. Acotó que el proceso continúa hasta hoy jueves 4 de agosto en la sede de la Dirección de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Carirubana, ubicado en la avenida Paseo del Zulia de la urbanización Casa Coima, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. En las próximas semanas el proceso de registro se trasladará a las parroquias Santa Ana, Punta Cardón y Norte. Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en su resumen semanal. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como @falconiatv para más información. Ya venimos. Adiós, televidentes, y continuamos en su resumen semanal. El Zoológico de Paraguaná se prepara para el Ecofestival Paraguaná 2022. Conservación de fauna silvestre y a la educación ambiental. Hoy contamos con más de 145 ejemplares de fauna silvestre venezolana, más de 34 tipos de especies, más de 10 de ellas en peligro de extinción. Y queremos dar una gracia muy especial a nuestro alcalde Abel Petit por toda la colaboración y el apoyo que desde que llegó, pues, al cargo, pues, hemos recibido, y que se ha transformado y se ha resultado en una serie de obras que ya hemos entregado. Una primera fase, alcalde, se recuerda usted que estuvo hace poco más de un mes con nosotros en el zoológico, donde inauguramos la nueva exhibición para jaguares, adecuaciones en las caminerías del zoológico, reparación de piscinas para caimanes, pintura, toda una serie de mejoras que hemos venido haciendo gracias al apoyo de la alcaldía de Carirubana, gracias al apoyo del sector privado. Muy importante mencionarlo, una serie de empresas que se han unido a esta hermosa causa, instituciones educativas que también han ido sumando y que estamos hoy contentos, pues, de anunciar. Para este periodo vacacional, que es agosto 2022, hemos preparado el Ecofestival Paraguaná. Es un evento masivo donde durante 3 días, 12, 13 y 14 de agosto, estaremos disfrutando de lo mejor del talento local. Tenemos más de 34 agrupaciones musicales invitadas y confirmadas para este gran evento, donde, bueno, la causa y el motivo es el rescate de nuestro parque. Vamos a una segunda fase de reparaciones, y el Ecofestival es una plataforma para la recaudación de fondos en función de continuar con esas remodelaciones, pero además de eso, para proyectar ese talento local, agrupaciones de rock, agrupaciones llaneras, bailables, el talento urbano, todos ellos estarán presentes durante estos 3 días en el Ecofestival Paraguaná. Pero además de eso, tendremos una excelente programación artística con presentaciones de teatro, una exhibición de danzas de las mejores agrupaciones de danza de la ciudad, y muy importante, el Eco Bazar del Ecofestival. El Bazar del Ecofestival es una plataforma excelente para los emprendedores de la ciudad, para la gente que viene haciendo cosas, que ha creído en Venezuela, que ha creído que es posible transformar la economía local, y que hoy está apostándole al municipio y vienen haciendo cosas interesantes que mostrar. Ahí van a estar todos ellos en el Bazar del Ecofestival Paraguaná. Un sujeto fue detenido por funcionarios de Policarirubana por presuntos actos lascivos en perjuicio de una niña. Un sujeto fue detenido por funcionarios de Policarirubana por presuntos actos lascivos en perjuicio de una niña. El procedimiento fue practicado luego de recibida la denuncia por parte de la madre de una niña, quien manifestó que un sujeto apodado el Maracucho le tocó las partes íntimas a su hija de 7 años. En vista de esta situación, se procedió a realizar una saturación de área, así como realizar patrullaje por la zona del casco central donde frecuenta el sujeto señalado, siendo infructuosa la ubicación del mismo. Posteriormente, la progenitora de la infante visualiza al individuo por la avenida Rafael González enfrente a la SODI, por lo cual la comisión perteneciente al cuadrante de paz número 12 se dirigió al sitio dándole captura.
fue identificado como Tony Viera, de 54 años, casado, chofer, natural de Maracaibo, residente en Ciudad Federación, segunda etapa, Manzana 9, casa número 64, siendo colocado a la orden de la Fiscalía número 16 del Ministerio Público. El presidente de la República, Nicolás Maduro, decidió adelantar la fecha del inicio de las fiestas de Navidad, al igual que en los años anteriores. Anunció que las celebraciones iniciarán el próximo 1 de octubre. El presidente Nicolás Maduro decidió adelantar la fecha del inicio de las fiestas de Navidad, al igual que en años anteriores, anunció que las celebraciones iniciarán el próximo 1 de octubre. Durante una locución por BTV, Maduro dijo que serán fechas de rumba y comercio. Al respecto, ratificó que la Navidad comenzará por decreto 2 meses antes de diciembre. Prepárense que desde el 1 de octubre arrancan las fiestas navideñas en Venezuela, añadió Maduro. Asimismo, aseguró que buscará comenzar con los eventos desde el mismo mes. A casi 100 días de diciembre vamos a firmar el decreto para fortalecer las ferias navideñas desde agosto, agregó. Amigo, de esta manera les presentamos el segmento de Salud y Bienestar con el doctor Roger Saavedra. Bienvenidos sean todos a su sección Salud del noticiero ¿Qué pasa? Soy el doctor Roger Saavedra. Primero que todo, hacer una reflexión de lo que está pasando en el mundo a nivel mundial. Sé que la pandemia ha cobrado muchas vidas en el mundo. Por lo menos me veo afectado muy, muy personalmente por la muerte de mi mamá, originada por la pandemia. Pero hemos descuidado otras enfermedades que aparentemente estaban erradicadas. No puede ser posible que se haya descrito en Nueva York un caso de poliomielitis. Es grave. Una enfermedad que prácticamente estaba erradicada, ahora parece que está surgiendo de nuevo. Y esto aparentemente es debido a que no se están aplicando las vacunas de forma adecuada. Solamente se le da importancia al COVID. Un caso de difteria, imagínense, en Australia. Eso debe llamarnos a la reflexión de hacer prevención con las vacunas que han demostrado eficacia en la prevención de enfermedades. La semana antepasada creo que describí unos brotes de sarampión que existen en África. ¿Ustedes se imaginan una nueva epidemia de sarampión, de poliomielitis, de difteria? Caramba, sería catastrófico a nivel mundial. Entonces, la Organización Mundial de la Salud debe crear programas para ver si aplican esas vacunas que han demostrado efectividad en control y prevención de esas enfermedades contagiosas transmisibles. En lo que respecta a la viruela del mono o la viruela símica, más de 20.000 casos se han descubierto a nivel mundial. Ha afectado a 75 países y todo perfila a que se va a convertir en una nueva pandemia. Quizás con menos letalidad, pero igual de contagiosa. Recuerde que el contacto es físico y sobre todo de transmisión sexual. La Organización Mundial de la Salud, la semana pasada, exhortó a las parejas homosexuales a no tener multiparejas para ver si controlan un poquito la transmisión de este tipo de enfermedad. Ojo, no estoy diciendo nada más que le das a los homosexuales. El contacto puede ser directo, pero la transmisión sexual es mucho más rápida que contacto directo con la persona. Caso importante también que vale la pena destacar, y sobre todo para que los familiares y los pediatras estén pendientes, es la hepatitis fulminante que se están produciendo en niños. Exhorto a la población en general y a los pediatras para que los pacientes y los familiares estén pendientes de fiebre, dolor abdominal, evacuaciones líquidas o diarrea y coloración amarilla de piel y mucosas. Acudan a un médico para que éste haga un tratamiento efectivo para hacer que la hepatitis no progrese a gravedad.
Gracias a Dios, aparentemente evoluciona de forma satisfactoria con el uso de esteroides endovenosos. Pero ojo, es en niños y es fulminante, y en gran parte de Europa se han descrito muchos casos. Importante, un estudio bien reciente que salió la semana pasada en una revista muy prestigiosa que se llama The Lancet, donde empieza a describirse la relación que tienen los trastornos intestinales con la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué tiene que ver el intestino y el cerebro? Bueno, aparentemente sí hay una relación entre lo que llamamos colon irritable y enfermedad de Alzheimer. Está bien descrito que hay una relación importante entre el cerebro y el intestino. Hay una secreción de hormonas importantes que tienen que ver y son estimuladas por el cerebro. Recuerden que mantener una microbiota saludable es lo más efectivo para controlar las inflamaciones crónicas que producen este tipo de enfermedades. Definitivamente, una de las enseñanzas del COVID es que los trastornos inflamatorios vienen acompañados en todas las enfermedades crónicas. Y pareciera que la alteración de la microbiota intestinal tiene mucha relación con la exacerbación y la aparición de enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemia, alteraciones cardiovasculares, cáncer, por solamente mantener un intestino no irritable. Se exhorta a la población también a llevar una dieta tipo mediterránea, tipo pirámide, busquen así en el internet, dieta mediterránea, que aparentemente es más saludable que otro tipo de alimentaciones. Recuerden que nos han cambiado la vida en los últimos 70 años. Definitivamente el mundo se globalizó y nos vendieron que el azúcar era la buena, que la grasa era la mala, y fíjense todo lo que está pasando a nivel mundial. Casi 800 millones se proyecta que para el año 2040 haya de diabéticos en el mundo, un universo de aproximadamente 7.800 millones. Estamos hablando que cerca del 10% de la población va a padecer diabetes. No así de hipertensión, imagínense, casi 1.400 millones de casos. Estamos hablando de 12, 13, 14% de la población mundial. O sea, esto no es un juego. Si nosotros ya tenemos diagnosticada y podemos corregir las enfermedades, debemos aplicar el tratamiento correcto, el tratamiento adecuado, individualizado a cada paciente. No es porque un paciente le cayó un medicamento, mira, tómate esto, o sea, no pueden automedicarse, porque todo paciente es individual. Tengan mucho cuidado y hagan mucha prevención. El COVID está arrasando. Ustedes no se imaginan, cae una persona en una casa y caen todos. La proliferación de casos ha sido abundante, más la letalidad ha bajado. Pero tengan cuidado de las personas vulnerables. Dios los bendiga. Hasta la semana que viene. Amigos televidentes, y de esta manera hemos llegado al final de su resumen semanal. Les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como @falconiatv para más información y en mi cuenta personal como @GraceMarPisoNavas. Quien les habló, Grace Mar Navas. Hasta una próxima emisión.